Welcome again. Now we're going to start the tutorial automating the network services with Python. So Eduardo Brazal Morales, coordinator of the training session of autonomous systems of NICBR, Lucas Jorge da Silva, project analyst of NICBR, Tiago Jun Nakamura, analyst, development analyst of NICBR, and Modesto da Silva, project analyst of NICBR. We intended to learn about one of the most of Python, and the trainers will discuss network automation, how to create an environment from scratch, and among others. Before we start the tutorial, let me tell you that this session will be mostly in Portuguese. So I remind you that we have simultaneous translation both here and remotely. So now, without further ado, I give the floor to the trainers. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a presentarles un tutorial para cómo hacer automatizaciones en redes con Python. Pero para hablar de automatizaciones, tenemos que dar un paso previo, que es explicarles un poco sobre Python. Les voy a mostrar aquí con algunas diapositivas la importancia de saber un poco de programación para incentivarlos a todos en el área de redes para que empiecen a entrar en este mundo de la programación. ¿Por qué elegir el lenguaje Python? Y vamos a ver algunos conceptos, algunas lógicas de programación antes de programar, incluso para explicarles un poco cómo es el pensamiento lógico en el momento de crear un programa. Luego vamos a profundizar sobre los comandos básicos de Python para luego ver los scripts de automatización de redes. Vamos a empezar por qué es importante y qué necesitamos saber de programación. Hoy en día los profesionales del área necesitan conocer un poco de su lenguaje local, de su lenguaje nativo, el lenguaje materna. Nosotros brasileños que estamos aquí con el tutorial hablamos portugués como lengua materna, pero el mercado exige mucho más que saber solo un idioma. Hay que tener un conocimiento de un segundo idioma, que en el caso el inglés es uno de los idiomas más importantes, porque buena parte de la documentación, ya sea de redes o de programación, están escritas en inglés. Entonces es más sencillo para comprender y encontrar materiales de referencia para mejorar los estudios. Entonces también conocer inglés, saber inglés es importante. Esto solo para el mercado no alcanza. Tenemos que pensar también en un lenguaje de programación para poder hacer algunas automatizaciones y mejorar incluso algunas tareas que realizamos cotidianamente, que son muy repetitivas, de modo de tener más tiempo y poder producir mucho más. Y entonces estamos recomendando que trabajen con el lenguaje Python. ¿Por qué necesitamos conocer un lenguaje de programación, además de comentar todo lo que acabé de decirles? Resulta que la programación va a aumentar su productividad, va a reducir las tareas repetitivas, incluso va a ayudarlos a hacer tareas más complejas que llevarían mucho tiempo hacerlas de manera manual, como por ejemplo a tomar una lista, ordenarla, o si desea hacer un script para enviar emails, disparar un aviso, generar alertas en la red para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, si fueran a depender de alguien para que lo hiciera manualmente, necesitaría mucho tiempo y también complicaría todo el desarrollo profesional. Tenemos aún el tema de los tests automáticos. Entonces, pensando que pueden hacer test o pruebas, se puso el dispositivo en la red, se puede correr una serie de tests o pruebas para ver si el dispositivo es seguro, si tiene buenas prácticas de configuración, antes de dejarlo abierto para el mundo.
Incluso porque cuando vemos que ponemos un dispositivo en la red sin ninguna práctica de seguridad, en segundos el dispositivo puede ser atacado. Entonces ya logramos dejar algunos tests, algunas pruebas automatizadas para que cuando el dispositivo entre en la red esté todo correcto antes de hacerlo público, o sea, accesible para todos. Aquí hay algunas ideas para incentivar a los que son administradores de redes de por qué deberían trabajar con programación. El tema de esa cosa básica, de automatizaciones básicas, ver si hay conectividad en los equipos, se puede dejar un script para hacer un ping determinado, un trace route, para ver si hay conectividad a cada tanto tiempo y generar una alerta si se pierde la conectividad. Se puede pensar en hacer backups periódicos, o sea, respaldos periódicos, se bajan las configuraciones, los logs, se transfieren los logs para otra máquina determinada, se hace una rotación de los logs. Todo eso se puede hacer con un poco de programación, incluso haciendo el monitoreo de los logs. Entonces, si tienen varios registros, claro que ya hay herramientas automáticas que se utilizan, pero a veces ustedes quieren hacer algo muy especial para la red, que es de su propio interés, es un servicio de ustedes y lo quieren monitorear. Entonces pueden hacer un script que busque la información que ustedes desean y que les notifique cuando hay algún error. Pueden también pensar en cosas más avanzadas, como el monitoreo del BGP, de las tablas del Looking Glass. Se puede hacer una herramienta que entre al Looking Glass y reciba todas las rutas, ver si la ruta cambió, si por alguna razón alguien les robó el prefijo, o hizo un cambio de camino, o hubo una fuga de rutas. Y eso ya le genera un aviso, porque a veces pensando en el área de redes, de BGP, estamos propagando nuestra ruta, pero tenemos que entender cómo los demás reciben nuestra ruta, y ahí tenemos el tema de Looking Glass, que se puede hacer un script para automatizar la búsqueda dentro de Looking Glass y que pueda brindar toda la información si surgiera algún problema. Incluso también se pueden hacer scripts para poner configuraciones automáticas, de manera automática. Entonces un script de hard, o sea, se compra un router nuevo, entonces se hace correr ese script para poner todas las medidas de seguridad en el router nuevo sin necesidad de hacerlo de manera manual. ¿Y por qué es que recomendamos Python? Porque tiene mucho para el área de redes, es sencillo para empezar su utilización, para trabajar, incluso hay tutoriales para niños de los que se puede aprender programación con Python. Y se pueden hacer muchas cosas con pocas líneas de código, porque es un lenguaje de alto nivel y por eso facilita muchas cosas. Y hay también una sintaxis muy sencilla. Muchas de las funciones que vamos a comentar vienen de las palabras originales de inglés, entonces con que sepan un poco de inglés van a entender que la función tiene el mismo significado que la palabra en inglés. Entonces la sintaxis es sencilla de utilizar. Es por eso que recomendamos utilizar Python. Se pueden hacer muchas cosas de manera muy fácil. Hay otros lenguajes de programación que también son buenos y muy utilizados en el área de redes, pero a veces tienen una complejidad un poco mayor, con muchas líneas de códigos, hay que saber más cosas que con Python. Como les decía, Python es un lenguaje de alto nivel, entonces es como una caja negra, tiene su interpretador, y en esa caja negra se puede hacer el comando y él va a trabajar el comando dentro del sistema operativo. Entonces no es necesario saber todo lo que sucede en el sistema operativo, no hay que saber de periféricos, ni cómo se puede acceder a los sockets, que está todo ahí dentro del hardware del sistema operativo. ¿Por qué? Porque agrega una capa donde toma toda la complejidad para ustedes y lo hace Python, o sea, lo deja muy sencillo. Es multiplataforma, o sea, se puede correr el mismo código, ya sea en Linux, en Mac, en Windows. Es el mismo código que tiene un interpretador,
Tiene también una comunidad muy grande de desarrolladores. Eso es muy importante cuando elegimos un lenguaje, porque tenemos a quien recurrir, hay muchos foros, hay muchos contenidos a los que pueden acceder, que pueden utilizarlos para mejorar sus códigos. Y también tiene muchas herramientas, porque muchos ya trabajan con Python. Entonces van a encontrar frameworks, bibliotecas, módulos que se pueden utilizar en sus propios códigos, que ya están implementados y es solo reutilizar. Aquí solo mostrándoles cosas que pueden utilizar para hacer con Python, para darles algunas ideas. Se utiliza mucho para los sitios web, de utilizar un framework Django, que grandes herramientas ya utilizan Python, como YouTube, Instagram, Spotify, Dropbox. Entonces, no es solo para cosas sencillas, hace cosas muy robustas, como estas aplicaciones que están en la diapositiva. Y también tenemos un proyecto en NICBR de invitar profesores para dar tutoriales a la comunidad brasileña, está todo en portugués. Y la semana pasada invitamos a una profesora de la Universidad de San Pablo, la profesora Regina, para hablar un poco de computación cuántica. Y ella nos mostraba incluso, acá está el enlace donde nos muestra, que en esto de computación cuántica, que se puede alquilar una máquina de IBM para hacer la utilización de una computadora cuántica, utiliza Python también. Entonces pueden ver que vamos a comentar cosas sencillas, pero cuando van a evolucionar, también sirve para un lenguaje en una computadora cuántica. Hay muchas cosas que se están desarrollando y se puede utilizar con Python. Dejándoles aquí algunos tips para, o consejos para empezar, para los que están empezando, los principiantes. Para que tengan una noción, es muy difícil aprender cualquier lenguaje de programación si no practican. Entonces, si desean aprender Python, tienen que practicar, tienen que desarrollar, equivocarse, se van a equivocar, es normal, van a generar bugs en los códigos, después van a tener que hacer un debugging, después encontrar los errores, lo van a corregir y todo eso los va a incentivar. Y es necesario leer la documentación. Ven que yo hablo de bibliotecas, de frameworks o marcos, de cosas que ya están prontas. Hay documentación de cómo utilizar los códigos que ya existen, los marcos o frameworks que ya existen. Entonces, hay que leer la documentación para poder utilizar todo lo que ya hizo alguna otra persona. Entonces, es muy importante tener esa noción de que hay que saber inglés para encontrar la documentación. Es necesario estudiar para poder hacer la programación. No es necesario tener miedo de asumir riesgos, porque se van a equivocar, todo programador los hace, pero en el momento que empiezan a entender la lógica de programación, eso va a facilitar muchas cosas en su vida en el momento de escribir los scripts para la automatización. Entonces, empiezo aquí mostrándoles algo de la lógica de programación. Entonces, a través de un juego, los voy a mostrar, les digo que Python se enseña hasta para niños. Es un juego que enseña esa lógica, se creó en 2008, se llama Lightbot, para niños de 4 años o más, y tiene su versión gratuita, su versión paga, y que se encuentra en el URL que les estoy mostrando allí. Vean qué interesante cómo les enseña la programación a un niño y cómo pueden aprender, entender un poco cómo es la lógica de programación. Entonces, para el juego que les voy a mostrar, tiene un robot. Y ese pequeño robot hay que hacerlo que camine hasta el cuadradito azul y prender la lamparita. Esa es la tarea del juego. Entonces eso hay que hacerlo siguiendo instrucciones, que sería lo mismo que codificar. Entonces tenemos aquí los comandos, queremos girar para un lado, girar para el otro, encender la lámpara, ir para adelante. Y acá tenemos el programa que vamos a correr en el robot. Y acá tenemos la misión de llegar al cuadradito azul y que se encienda la lámpara. ¿Cuál sería la secuencia? Lo mandarían adelante, ir hacia adelante, adelante, girar y adelante, adelante, girar, adelante, adelante y encender la lámpara. En el momento que se hace ese comando, el robot camina, llega al otro lugar, se enciende la luz, se enciende la luz y se pasa de nivel. Hasta aquí parece muy sencillo, es un pequeño programita. Pero, ¿qué pasa? Vamos a entrar con un poco más de conocimiento sobre lógicas de programación, como cuando se llama una función, un procedimiento. Entonces tenemos aquí nuestro programa,
Tenemos todos los comandos en la línea de abajo y tendremos que encender todos los cuadraditos azules. Y ustedes se van a dar cuenta que no podemos hacerlo todo en un campo que está allí escrito main, que es el principal. Si quisiéramos poner todos los comandos allí, no va a llegar hasta el final. Entonces necesitamos poner tareas repetitivas en una función que se va a llamar, a la que se va a recurrir varias veces. Entonces, para entender, tenemos este llamado de funciones P1 y P2. Y si hacemos correr el programa entero, solo en nuestro programa, él llegaría hasta ese cuadradito y pararía, se detendría. Pero en el momento en que hacemos tareas repetitivas y las ponemos en una función y las llamamos varias veces, ¿qué es lo que ganamos? Una amplitud de lo que podemos hacer con nuestro robot. Entonces vean, podemos hacer, llamar una función, estoy tomando la tarea repetitiva, ir hacia adelante, encender, ir hacia adelante, encender, la voy a repetir en nuestro código principal como P1 varias veces. Y entonces, todas las veces que él vea el P1, va a ir a ejecutar el P1 y luego va para el comando siguiente, que es girar, y luego avanzar. Haciéndolo de esta manera, llamando tres veces la función P1, el robot llega al final y va a encender todas las luces en los lugares correctos. Y ahí empieza a enseñar cosas más interesantes, como el loop y la recursión, que son todas las herramientas que trabajamos después en programación, que son básicas, pero que son muy importantes. Entonces vean que aquí él hasta limita que el programa principal, el main, tenemos solo un campo, un comando para darle, y entonces hay que llamar una función. Ahora vean, el campo de función también es limitado, entonces hay que autollamarse. ¿Cómo sería esto? Entonces tenemos el programa que está corriendo, el P1, vamos a dar una serie de comandos y al final lo mandamos correr nuevamente el propio P1. Entonces va a hacer esto, encendió todas las lucecitas y al final pasan de fase. Entonces ya estamos entendiendo el tema de loops y recursión. Y él también se fija una cuestión más en este programita, que aparece un cuadrado verde, que es una condición. O sea, hay una condición de hacer algo solo en el cuadradito verde. Entonces ahí tenemos esa pintura que es condicional. Entonces vamos a correr nuestro programa P1, recordando la recursividad, pero le van a avisar, si estás en el cuadradito verde, debes hacer tal cosa. Es nuestro primer condicional. Entonces si pisas en el verde, tienes que girarte y encender la lámpara. Entonces, cuando llegó al verde, va a tomar la actitud y así completa la fase. Vean que eso es lo básico de entender un poco la lógica de programación en un programa muy sencillo que utilizan los niños para aprender. Y luego les vamos a mostrar algunos comandos básicos, les vamos a explicar los loops y la recursión para que luego entremos en la automatización de redes. Claro que no vamos a explicar programación de redes aquí en 2 horas para que sean grandes programadores. Lo que vamos a hacer es darles los pasos para que comiencen a desarrollar algo. Vamos a mostrar algunos casos interesantes para que puedan desarrollar en el script para lograr hacer algo ya en su red, para luego entonces poder ampliar nuestros estudios en Python haciendo cosas más interesantes. Entonces, hablando un poco de una configuración para programar en Python, recordar que hay 2 versiones de Python, Python 2 y Python 3. Python 2 es una versión más anterior, que se lanzó en 2000. En 2020 se acabó su soporte. La idea es que todos miren para Python 3, pero todavía hay cosas que están corriendo en Python 2. El Python 3 surgió en 2008 como una nueva versión de Python, incluso como querían desactivar el Python anterior, no hay compatibilidad entre los dos. Entonces lo que corre en Python 2 no funciona en Python 3, y de la manera directa
hay que utilizar algunas bibliotecas, algunos módulos, porque la diferencia de sintaxis es muy grande y la manera como trabaja los datos también. Entonces, vamos a trabajar aquí mostrando cosas con Python 3, pero solo para que sepan, porque hay mucha cosa que todavía corre en Python 2 y hay sistemas que todavía tienen Python 2 instalado y ustedes pueden descubrir cuál es el Python que está instalado en su máquina por ese comando de terminal. Ven si es Python 2, Python 3, ver cuál versión de Python es. Tenemos el 2.17, 3.17. Van a tener que ver cuál es la versión, si es la última, si es la más estable. Está el sitio de los proyectos que pueden echarle un vistazo para ver cómo hacerla, cómo bajar la versión que necesitan, la última versión, la más estable, es para Windows, para Mac, para Linux. Eso ya viene preinstalado. Y estoy mostrándoles aquí incluso cómo es que pueden verificarlo y también instalarlo. Estoy tomando acá un ejemplo de Linux con Debian con Fedora para ver cómo podrían hacer una instalación si no tuvieran Python instalado, pero la mayoría de los sistemas operativos ya traen Python. Luego tomamos el ambiente para desarrollar. Hay varios clientes que uno puede utilizar. A nosotros nos gusta utilizar el PyCharm, que es muy sencillo, está hecho para el Python, pero hay otros también, Eclipse, Visual Studio, y así sucesivamente. Hablando de PyCharm, que es dedicado al Python, tiene dos versiones, el Community, que es de código abierto, y tiene la Professional, que, bueno, se paga. Vamos a trabajar con Community porque es gratuita y uno puede bajar tanto en Linux, Windows, Mac para hacer los programas. Ahora voy a pasar la palabra a mis compañeros, mis colegas. Va a hablar cómo funcionan las variables en Python. Empezamos entonces ahora la parte hands-on o de práctica del tutorial. Vamos a hacer las configuraciones y los comandos con ustedes para que vean cómo utilizar un poco el Python. Dejo de compartir y paso la palabra a mis compañeros de equipo. Buenas tardes, yo soy Anderson. Nosotros preparamos para ustedes algo que va a ser, bueno, para los que ya conocen algo de programación o que ya estudiaron el lenguaje de programación o Python, les va a parecer básico al principio. Esta es la idea, la intención. Vamos a partir de allí y vamos construyendo el conocimiento hasta llegar a hablar sobre las bibliotecas más avanzadas. Es posible hacer esa integración y consultar datos en equipos de red. Entonces, vamos a empezar haciendo así. Para los que ya estudiaron programación, que ya estudiaron un poco sobre lógica de programación, en general, cuando estamos estudiando en la universidad, en un curso técnico o aún estudiando por cuenta propia, empezamos a hablar sobre variables. Arrancamos de lo más básico. ¿Qué es una variable? ¿Cómo utilizarla? ¿Necesito declarar un tipo? O sea, esto varía un poco según el lenguaje que uno esté utilizando. En Python, vamos a ver que el uso es muy intuitivo. El uso de las variables es muy intuitivo. La variable es lo que va a identificar un valor que se almacenó en la memoria. Será el lugar donde vamos a indicar a la máquina donde necesita grabar un valor y en algunos momentos debo leer ese valor. Entonces, bueno, nosotros lo definimos y lo vamos a utilizar como queremos. Otra cosa que me gustaría comentar es el hecho de que los profesionales de redes, cuando estudiábamos en la universidad, bueno, teníamos una diferenciación. Yo voy para el área de redes, entonces no necesito programar. Yo soy programador, no necesito entender nada de redes. Creo que esto ya cambió bastante y veo que un profesional cualificado de redes debe saber por lo
menos lo que un mínimo de programación y desarrollo para hacer lo que Eduardo decía. Uno necesita automatizar ciertas cosas, entonces crea un script para que te ayude en las tareas diarias. Empezamos hablando entonces de las variables. Vamos a elegir un lenguaje determinado, en este caso fue Python, el elegido. Y cuando estamos aprendiendo, esta es la interfaz de PyCharm. Es muy intuitiva, su uso es muy intuitivo. Ya la dejé lista para que la veamos y la podamos usar. ¿Y cuál es el primer programa que aprendemos? Es el Hello World. Acá pongo primero el print. Y acá, entre comillas, pongo I love IPv6. Me adoro el IPv6. ¿Y cómo es? Acá ya me aparece la salida. Vean que en este caso yo todavía no utilicé ninguna variable. Entonces, ¿cómo creo una variable acá en Python? Voy a agregar una variable llamada message y la voy a separar para que quede claro que es un string. Es un ejemplo solamente. Voy a decir que necesito implantar o implementar IPv6. Entonces, en lugar de pasar el texto así literalmente en mi print, voy a venir a mi mensaje y lo voy a poner al lado de print. Entonces, ¿qué hice recién? Terminé definiendo una variable. Le asigné un dato determinado y Python es inteligente. Entonces uno no necesita declarar porque acá ya con esa definición ya es suficiente. Yo solo puse el nombre, pero no dije qué tipo era, si era int, si era float, si era booleano, que traiga un valor de positivo o falso. No, yo le asigné un valor y el lenguaje de programación, el mismo Python, logró identificar que es el tipo string. Hay varios chars. Bueno, Python facilita entonces el trabajo en este sentido. Vamos a ver que en algunas ocasiones es necesario hacer conversiones. Pero Python ya nos facilita el trabajo. Pongo, por ejemplo, un número, int, y le asigno un valor, 20. Python ya logra identificar que esta será una variable, un número entero, sin decimales. Después puedo crear un número float. Pongo F nomás y voy a decir que tiene 20.5. Finalmente, puedo declarar un booleano, o sea, número, y pongo bool. Y le asigno el valor verdadero, true. Recordando que Python es case sensitive, o sea, sabe si uno pone una mayúscula o una minúscula, detecta las mayúsculas y minúsculas. Hay que tener cuidado con eso en el momento de la programación. Entonces, luego envío esto a impresión. O sea, vamos a volver a poner print, imprimir, y bueno, entonces agrego mis números. Número int, después otro print con el segundo. Número f. Y luego, finalmente, miren, la P quedó en mayúscula, entonces hay que corregir. Print nuevamente y acá pongo el número booleano. Voy a organizar esto, mando imprimir. Y bueno, el programa no se imprime. Realmente es muy fácil. No tuve que darme el trabajo de definir el tipo de variable. Python logra identificarla. Y bueno, mandé a impresión. Esto es muy básico. Estoy definiendo en código el valor de la variable, el valor específico.
Pero nosotros podemos recibir esto del usuario, o sea, pedirle al usuario que asigne un valor a una determinada variable. ¿Y cómo lo hacemos en Python? Vamos a utilizar el input. Cuando tenemos el input, el usuario debe digitar algo. Entonces podemos agregar un mensaje, por ejemplo, digite su prefijo. Pongo dos puntos. Y luego, a continuación, el usuario va a necesitar digitar esto. Yo no estoy guardando, ni siquiera estoy asignando a una variable específica. Entonces, pondría acá message o mensaje y pondría acá el valor específico que será digitado por mi usuario. Y se va a guardar en esta variable llamada mensaje. Después mando para impresión, así como hicimos con las otras variables. Y logramos entonces en la salida que aparece acá, digite su prefijo 2001, dos puntos DB8, dos puntos, /32. Pero acá, en donde dice mensaje, si yo lo mando a imprimir así como está, ¿qué es lo que pasaría? Solo imprimiría el mensaje. Pero podemos agregar algo como su prefijo es dos puntos y bueno, y separo con una coma. Cuando empiezo a correr nuestro programa, cuando se empieza a ejecutar, bueno, me va a pedir que digite mi prefijo, entonces pongo 2001, dos puntos DB8, /32, enter, y ya me devuelve el mensaje con todo junto, el texto que agregué más el valor que el usuario digitó y que se guardó en el mensaje. Esta es una de las posibilidades. Tenemos que recordar que estamos construyendo el conocimiento, estamos hablando de los mensajes, que es una variable. Y a gente pode fazer como asignarle un valor. Y en este caso, cuando hablamos del input, pedimos al usuario que digite algo. Algunas veces tenemos que definir exactamente qué necesitamos que sea el dato. Por ejemplo, digite un prefijo IPv6. ¿Y cómo guardaría ese valor? ¿Lo almacenaría en un string? ¿Ya lo guardaría como binario, hexadecimal? ¿Cuál es el tipo de valor o dato? ¿Voy a necesitar hacer alguna conversión acá? Bueno, también podemos forzar una variable a que asuma un determinado tipo. Por ejemplo, creo una variable, la voy a llamar número. Voy a decir que va a recibir un input. Y voy a agregar el mensaje. Digite un número. Así como está acá, bueno, voy a crear, esto será el número 1, vamos a tener el número 2. Input, ¿tá? Input, nuevamente, digite otro número. Y ahora agrego print, la P mayúscula, voy a crear otra variedad, otra variable que se llama suma. Y voy a decir que la suma será el número 1 más el número 2. Luego voy a imprimir, mandar imprimir. Venimos nuevamente a print y print ponemos suma. Borro la parte de arriba.
¿Qué les parece que va a suceder acá? Va a sumar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando yo clique acá, bueno, me pidió que digitara un número, entonces digite un número, voy a poner un número 5. Enter. Digite otro número. No puse los dos puntos, tampoco le di el espacio, entonces voy a poner 6. Entonces presiono Enter, entonces si él une los dos números, no hizo la suma porque me faltaron esos comandos. Identificó las dos entradas como un string. Entonces cuando hice la suma, él hizo la concatenación, juntó las dos y las exhibió abajo, como si fuera un número 56, pero como sabemos que queremos una suma, tiene que sumar el 5 con el 6. Entonces debo forzar esta variable para que el input sea del tipo que yo quiero. Podemos decir que acá, que lo guarde, indicar que lo guarde como un número entero, o sea, int. Haciendo este pequeño cambio, en el momento que yo mande correr el programa, que me pida que yo digite un número, yo digito el 5 nuevamente, pongo el 6, y ahora sí, él me trajo la suma. Porque Python necesita que uno declare específicamente cuál es el tipo que uno quiere que almacene las informaciones digitadas por el usuario. Así como hicimos esto para un número entero, si yo quiero algo con decimales, debemos modificar acá, cambiarlo en, por ejemplo, acá. Necesito tener un float que va a indicar que hay casas decimales. Entonces, vamos a recibir el valor del tipo float. De ahora en más, logramos entonces, digite un número, pongo 10.3, otro número 10.2. Cuando haga la suma, me va a mostrar entonces la suma, 20.5. Identifico que es un float, sumo correctamente como debería hacerlo. Necesitamos aprender entonces tipos de variables, cómo las declaro. Y ese es el primer paso cuando estamos aprendiendo programación. Es básico para los que ya entienden un poco del tema, que ya están hace más tiempo con esto. Podemos seguir trabajando con operaciones matemáticas, es decir, una suma, una multiplicación, una división. Estamos más avanzados allí, por ejemplo, en la exponenciación. Todo eso se puede hacer con Python. Recién vimos la suma, necesitamos una variable. Cuando recibimos el valor, tenemos que decir exactamente cuál es el tipo de variable o entregar directamente el valor. Entonces aquí pongo 10, aquí pongo 15. En ese caso, Python podría identificar que este es un valor de tipo entero más otro valor entero y la suma ya me la presentaría. Entonces no precisé decirle a Python que este era un valor entero. Y si le pongo un punto, entonces él ya va a entender que estoy sumando un valor que no es entero y el otro y precisa utilizar el entero y mantiene allí, voy a poner solo uno aquí, entonces él ya me hace la suma. ¿Cómo es que hago una resta? Entonces cambio el signo de más y pongo signo de menos y Python lo hace para nosotros también sin ninguna dificultad. No es nada nuevo, es algo con lo que ya están acostumbrados. Una multiplicación. Aquí en general en el lenguaje de programación no vamos a utilizar la X, que es, o sea, el de multiplicar. Vamos a utilizar el asterisco para multiplicar, que en nuestro caso indica que vamos a multiplicar, o sea, que va a suceder una multiplicación.
Para la división utilizamos la barra de dividir y también logramos hacerlo con Python sin dificultades. Entonces, multiplicación, división, todo eso Python ya lo hace por nosotros de manera muy sencilla. Ahora, si vamos a avanzar en este camino de las variables, los tipos de variables, cómo se suman dos variables, cómo se convierten datos, que si es necesario convertir datos, entonces el paso siguiente sería para empezar a hablar de estructuras condicionales, los if y else. Entonces entraríamos en algunas cuestiones de while. Entonces empezamos a evolucionar con nuestro conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de estructuras condicionales, vienen acompañadas de algunos símbolos que vamos a poner para comparar valores. Este valor es mayor o no que el segundo valor digitado. El valor digitado es igual a tal valor. Y logramos hacerlo con Python sin dificultades. Como por ejemplo aquí, vamos a decir que yo quiero crear una variable que se llama ping. Y aquí en este caso, voy a recibir del usuario cuál fue el ping. Digite el valor del ping. Así sencillo. Y ahí vamos a hacer una estructura de condiciones, if, else, famosos. A ver, esto lo logramos hacer. Miren, por ejemplo, si el ping es mayor que determinado valor, aquí podemos poner mayor o igual también a 10, entonces va a tener que hacer algo para mí. Vean que cuando hago enter no me trajo al principio de la línea, porque en Python ustedes precisan distintos niveles. Entonces, cuando se pone el código, esto es muy importante. Si esto queda fuera, va a identificar que no integra esta condición del if. O sea, es un nuevo comando que comienza al principio de la línea. Entonces, vamos a hacer esta primera comparación. El ping que se digitó, el valor del ping, aquí está faltando. A ver, creo que lo voy a dejar así, como int, que es un valor entero. Si el ping es mayor que 10, le vamos a pedir al programa que haga determinada cosa, que ejecute algo, que imprima, que llame una función, que vamos a ver dentro de poco cómo hacemos. Pero si el ping es superior a 10, entonces vamos a hacer un print. Y voy a decir que es un print alto. El ping, o sea, la latencia de mi ping fue alta, entonces yo pongo alta aquí y lo voy a enviar a ver, aquí lo primero voy a hacer clic aquí y él me va a pedir que yo digite acá mi ping, le voy a poner 20. Entonces entró en la primera condición, porque en mi caso el ping fue mayor o igual a 10. En este caso fue igual a 10. ¿Qué es lo que sucede si yo pongo 5 en el ping? No sucede nada porque no le di una condición. Entonces el programa no sabe qué es lo que hace con esto, que sería nuestros if y else. Si no es mayor que 10, entonces hay que poner otra condición. Entonces podemos hacer esto como... Aquí miren, si el ping es superior a 5, va a tener que hacer algo. Entonces vamos a hacer un print y vamos a escribir un mensaje aquí y vamos a decir que si esto sucede, la latencia va a ser media. Y por último lo terminamos con un else, o sea, si es menor de 5,
Voy a poner que aquí fue baja. Tengo que poner dos puntos. Bajo. ¿Y qué es lo que sucede cuando yo lo llamo aquí? Vamos a rodar aquí nuevamente. Vamos a correrlo nuevamente. Había un error de sangría. O sea, digitamos 10. A ver. Yo digito 10 y él identificó que salta porque cayó en mi primera opción. Ahora lo corro nuevamente, pongo 7, le doy enter y entro en la segunda opción, que es medio. Y por último, si yo lo hago correr nuevamente el programa y le pongo 2, y él me va a decir que es bajo. Entonces entramos, hicimos el trabajo con los comparadores. Ahora, el próximo paso es aprender un poco sobre las estructuras de repeticiones. Entonces vamos avanzando en el conocimiento. Y cuando sea necesario repetir algo, es necesario escribirlo nuevamente varias veces en el código. Tengo algunas herramientas que me ayudan a hacerlo de manera más sencilla. Entonces le voy a pasar la posta a Lucas, que va a comentar con ustedes un poco sobre esto. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar de las escrituras de repetición que ayudan bastante en los trabajos repetitivos que aparecen durante nuestras actividades en red. Vamos a hablar un poco sobre las listas que tiene Python. A veces desean almacenar varias informaciones en una sola variable. Anderson les mostró aquí poniendo un número, un texto en la variable, pero a veces deseo hacer una variable que se llama estados de Brasil. Hay 27 estados en Brasil y quiero almacenarlo todo en una única variable. No quiero 27 variables, incluso por un tema de uso de la memoria. Entonces no vamos a llegar a estudiar a un nivel tan profundo en 2 horas de tutorial. Pero dentro de Python tenemos 4 tipos de datos que permiten poner varias cosas adentro de una misma variable. Las primeras son las lists o las listas, los doubles, que son los dobles, los pares, los sets, que son, y los dictionaries, que son diccionarios. Yo voy a pasar rápidamente a cada uno, voy a hacer algunos ensayos para ver cómo cada una de las estructuras se portan. Y luego les recomendamos que quien desee profundizar más en el tema de programación, que busque la documentación que propio Python tiene. Tiene bastantes cursos enfocados en la parte de Python. Es interesante que profundicen. La primera estructura aquí sería la lista. Entonces empiezo lo dejé acá en el control C. En Python es muy sencilla la declaración de variables. Prácticamente hace todo automáticamente y se puede hacer, no es necesario decirle que es una lista, digitamos la estructura y ya entiende qué es. Entonces acá tenemos una lista, lista X en una localidad, lista IX, perdón. Entonces todos los puse San Pablo, Río de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre, Natal. Toda esta información está en la lista. En Python las listas se ordenan, entonces estos ítems están siempre ahí en las mismas posiciones. Se pueden mutar, o sea, puedo cambiar información dentro de esa lista. Y también permiten que ponga algunos ítems duplicados. Si quiero pongo 2 veces Sao Paulo y lo acepta.
Y si yo deseo mostrar esta lista en Python, porque acá está solo en el código, si yo lo quiero mostrar en la pantalla, voy a usar la misma estructura de print que el anterior les mostró, Anderson, y voy a poner print list --ix, y acá me va a mostrar la lista aquí abajo. Si yo deseo que me muestre tan solo uno de los ítems de la lista, las listas tienen... son indexadas, entonces cada uno de ellos tiene un índice numérico que empieza en el 0, entonces el primer ítem San Pablo sería el 0, el índice 0, luego Río de Janeiro es el 1, Fortaleza es 2, Porto Alegre es 3 y Natal es el 4. Si yo quiero que me muestre la información que está en el índice 2, que mirando aquí sabemos que es Fortaleza, una situación real donde hay un montón de datos aquí dentro, y le pedimos que lo ejecute, entonces va a traer solo la información de Fortaleza. Entonces se logra buscar esto dentro de las listas. También puedo ver el tamaño de la lista. Yo traje varias informaciones en un archivo CSV u otro archivo que tengo de logs, y quiero ver cuántos ítems tengo en ese archivo que él trajo y lo convirtió en una lista. Entonces aquí dentro de Python puedo utilizar el método length en inglés. Entonces si yo digito, le doy zoom porque está muy pequeño, a ver un momentito, que si no, no van a ver. ¿Cambió algo? Ahora quedó más grande. ¿Se incrementó el tamaño? A ver, me parece que no. Parece que sí, se incrementa el tamaño. Sí. Quedó muy grande ahora esta parte. Quedó. Bueno, entonces, si, volviendo aquí, si yo deseo ver qué tamaño tiene la lista, entonces utilizo el método length y voy a pedir que me muestre aquí y me muestra que la lista tiene 5 ítems, 5 puntos, 5 localidades que están dentro de mi lista. ¿Qué más puedo hacer en la lista? También utilizando otro método de Python, puedo ponerlo de manera ordenada. Entonces puedo pedir el orden alfabético. Le pongo sorted y me va a traer la información, aunque la lista no esté en orden alfabético, me la presenta en orden alfabético. Fortaleza Natal, Porto Alegre, Río de Janeiro, San Pablo. También puedo dentro de una lista cambiar información, o sea, las listas pueden cambiarse. Entonces, por ejemplo, São Paulo está sin el acento aquí. Yo puedo actualizarlo de manera muy sencilla. Tomo el índice donde está São Paulo, que sé que es el 0, y entonces le pongo al Python cuál es la nueva información. Entonces le pongo a print que me haga la impresión. Y entonces aquí él pone San Pablo con el acento gráfico. Entonces no hay muchos secretos aquí para trabajar con listas. Si yo quiero quitar algo de una lista, también es muy sencillo. Tengo acá el método remove y voy a definir para él qué es lo que deseo quitar. Quiero quitar San Pablo, entonces voy a poner
¿Cuál es el índice de San Pablo en la lista del IX? ¿Y cuál es el índice de San Pablo? O sea, list IX, el índice de San Pablo. Y le pido el print otra vez. Y San Pablo salió de la lista. Esto es lo más básico que se puede hacer con una lista. O sea, se puede manipular. Hay otras maneras de removerlo. Puedo utilizar, por ejemplo, quiero limpiar una lista que ya utilicé los datos. Puedo usar la función de clear. Y si yo muestro esta lista ahora, va a estar vacía porque la limpié. Eso es lo más básico de la lista. Se pueden hacer muchas cosas más. Debido al tiempo no podemos mostrarles todo. Como ya señalé, hay otra manera de almacenar información, o sea, una serie de informaciones en una variable. ¿Y cuál es la diferencia de la lista con la dopo? La primera cosa que pueden ver es que, tuple, perdón. Lo primero que tengo acá, en vez de corchetes, tengo paréntesis. La tupla es, a diferencia de las listas, no se pueden cambiar. No puedo cambiar datos dentro de ellas. Puedo agregar alguna información usando funciones de Python, pero no logro cambiarlo. Por ejemplo, no puedo sacar San Pablo, Río de Janeiro, como hicimos en el ejemplo de las listas. Entonces, son para almacenar datos que no desean que se cambien. Entonces, la lista es más dinámica que la tupla. Si yo la muestro aquí, van a ver que para Python lo va a mostrar de la misma manera que la lista. Pero si yo intento utilizar una función, vamos a ver, voy a intentar usar una función que no existe, un remove para sacar algo. Vamos a intentar quitar San Pablo. Y me va a decir que no existe el atributo remove. O sea, no hay cómo quitar información de la tupla. Entonces, para datos que ustedes no desean que se cambien, quieren que se mantengan estáticos, entonces se puede utilizar esta función de tupla. Es otra manera de almacenar datos también, son los sets. ¿Qué son sets? Vamos a echar un vistazo aquí a los sets en Python y van a ver que parece mucho una lista, pero ahora tengo llaves. Los sets en Python son también una manera de almacenar diversas informaciones, pero acepta información duplicada. Entonces vean que tengo San Pablo al final y San Pablo al principio y permite que yo lo haga. De hecho, no es que, a ver, perdón, no permite los datos duplicados y los sets no son ordenados, entonces no tengo un índice. ¿Qué significa esto en la práctica? Si yo quiero hacer la impresión del conjunto, o sea, del set, la variable set, me va a traer los datos aquí, San Pablo, Fortaleza, Natal y Río de Janeiro. Vean que está desordenado. San Pablo está bien, Porto Alegre estaba aquí, y en este índice me lo cambió de lugar. Entonces, él no mantiene el orden de los ítems que están en su interior. Si yo pido que me lo muestre otra vez, van a ver que va a cambiar nuevamente las posiciones. Entonces, los sets no almacenan el índice de las informaciones. ¿Y para qué se puede utilizar esto? Vean lo siguiente. Sao Paulo, cuando yo puse en el código dos veces San Pablo, cuando lo voy a mostrar, él me lo muestra una vez sola. Entonces, para Python, él ya entiende que esto es un dato de set, por lo que tenemos aquí las llaves, y excluye los datos duplicados. ¿Cuál sería una función real para esto? Vamos a decir que yo traje una lista de datos de algún lugar. Sería una lista aquí que tiene San Pablo dos veces, y yo quiero sacar alguna información duplicada. Entonces puedo hacer esto, tomar esta lista,
y convertirla en un set. Entonces tomo la lista del ix utilizando la función set y almacenándola en una nueva variable. Una vez que hago el print de la nueva variable, voy a hacer print de las dos informaciones, o sea, tanto en forma de lista como también de sets. En la lista, San Pablo aparece dos veces. Y en el set solo aparece una vez. Entonces, para que uno limpie los datos, es interesante utilizar la función set. La última forma que tenemos en el Python son los diccionarios. Los que ya conocen JSON o base de datos, bueno, saben que están estas llaves. Tengo el nombre de mi variable, por ejemplo, estado dentro y el dato que está dentro del estado, participantes, el dato de participantes y el año que estoy agregando la información. Entonces tengo ix, mi variable ix San Pablo, está en el estado de San Pablo, tiene 2.795 participantes y el año en que espero esta información es el 2024. Cuando lo exhibo en Python, ele trae para mí esas informaciones. Me trae esta información. Cuando necesito almacenar muchas cosas, separo acá en categorías, entonces este formato diccionario nos puede servir. Permite que uno cambie la información. Por ejemplo, ahora quiero también agregar el contacto del IX. Si yo quiero contactarlos, entonces pongo acá mi variable que quiero cambiar. ¿Qué ítem voy a agregar y qué valor tendrá? Si yo hago print antes de agregar esa información y después, tengo acá antes del cambio y acá abajo después del cambio. Eso me permite actualizar la información dentro del diccionario. Acá, solo de un pantallazo de las opciones, podemos hacer muchas más cosas en las tuplas, en los sets, en los diccionarios, pero ya es un principio, especialmente si uno trabaja con datos, logs, monitoreo. Lo ideal es tener menos variables, o sea, cuanto menos, mejor. Por ejemplo, una sola sería lo ideal. Vamos a hablar de dos estructuras de repetición que tenemos en Python. Una sería for y el otro sería while. El for es una estructura simple para hacer un conteo dentro de Python. ¿Cómo funciona? Ya les muestro. For necesita que le des un número de control que va a quedar girando allí. Con esa información uno logra controlar la cantidad de ups que hará. Tenemos una variable llamada números. Voy a almacenar una secuencia numérica, un range de 0 a 6. Y utilizando la estructura de for, quiero que tome la información de la variable números, ponga en una variable versión y haga el loop hasta que esta cantidad de números que tengo, de dígitos, sea verdadera. Entonces vamos a correr el programa. Hubo un error. Y es interesante mirar al error porque forma parte del día a día. Recuerden cuando Anderson dijo que tenemos los int, los float. Y si yo estoy trabajando con un número y lo quiero exhibir, miren lo que dice Python. Uno solo puede concatenar strings y no ints. Si esto es un número entero. Entonces, si trato de exhibirlo junto con el texto, no va a funcionar. ¿Cómo hago para convertir esto? Como les muestro, uno agrega string dentro entre paréntesis. Lo convertimos en string y agregamos los paréntesis. Entonces, ahora sí funciona.
hace el loop, en el primer loop agregó 0, que es el primer número, y luego fue agregando un número a cada uno, IPv0, IPv1, IPv2, IPv4, IPv5, y terminó acá. Pero acá decimos que hay de 0 a 6, pero 0 cuenta como número, hizo 6 loops, 6 veces el loop. Otra estructura que tenemos es el while, que se parece mucho a la estructura for. Es una estructura de repetición también, pero usa comparadores. Anderson les mostró menor, mayor, igual. Entonces siempre va a comparar un dato para ver si la información es verdadera. Y si es verdadera, bueno, lanza un código. Para que veamos un ejemplo de su funcionamiento, usamos este script. No queda muy fácil verlo porque no es muy fácil verlo porque estamos en Zoom, pero básicamente tengo acá mi while que comprueba que la variable respuesta diga sí. Si la respuesta es verdadera, entonces va a ejecutar el código. Hace un print, loop y contador. Como Anderson les mostró, suma más uno y verifica la respuesta del usuario. ¿Quiere correr el loop otra vez? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, va a utilizar la estructura continue y vuelve al principio de nuestro programa. Bueno, vamos a correrlo. Déjenme poner la información, las informaciones iniciales de respuesta y del contador también. Entonces se hace el primer loop que empezó como 0, por eso agrega 0. Y nos pregunta si queremos correr el loop nuevamente, sí o no. Yo voy a decir que sí. Si la respuesta es sí, debe volver hasta arriba y empezar el programa otra vez. Uno, ¿por qué uno? Porque el contador ahora agregó más uno. Entonces, cada vez que hace el loop, agrega uno. Eso me permite controlar el número de veces en que se corre el código. Si tengo una tarea y quiero ver cuánto tiempo llevó para completarla, cuánto tiempo quedó girando en el servidor, logramos saberlo utilizando esto. Entonces, recordando siempre que hay que ver, bueno, puse acá una S mayúscula. Y si pongo una S mayúscula al final, bueno, hay un error porque espera una S mayúscula, no una S minúscula. Entonces, tengo que recordar que eso es importante, saber si estamos escribiendo en mayúsculas o minúsculas. Esto es lo que quería mostrarles, mostrar cómo trabajamos con listas, las estructuras de repetición. Hay muchas cosas más que podríamos ver acá, pero considerando el tiempo, tratamos de hacerlo bastante breve. Ahora veremos una parte de automatización de algunas funciones de red con Chago. Buenas tardes, ¿están todos bien? Ya vimos lo básico de Python y es importante para los que nunca vieron nada de programación, nos va a dar la base de lo que necesitamos. Sea lo que sea que uno necesite. Pero la pregunta es, ¿cómo utilizar esto en la práctica diaria? Si yo soy un operador de redes, si yo configuro routers, ¿cómo saber Python me va a ayudar en mi día a día, en mi trabajo? Es você conseguir. La gran ventaja de saber programación es justamente la automatización de procesos dentro de la red. Para hacerlo, si uno quisiera escribir todo en Python desde cero, daría mucho trabajo. Entonces, una de las grandes ventajas
que se tiene cuando se trabaja con los lenguajes de programación es utilizar lo que ya se hizo, lo que otros ya hicieron. Y esto va a ahorrar mucho tiempo en el momento de hacer algo, un código, por ejemplo, un proceso de automatización, porque las otras personas tienen los mismos problemas que uno. Entonces crearon soluciones parecidas con las que uno, con las que puedes necesitar. Una de las bibliotecas que permite el acceso a las funciones de red es el SCAPAE. Si uno quiere hacer pruebas de conectividad, bueno, ¿cómo hago un ping? Bueno, utilizando Python. Eso se puede programar manualmente o se puede utilizar una biblioteca que ya está implementando la función de ping. Es el caso de SCAPAE. Les voy a mostrar lo básico, lo que se puede mostrar ahora, y también algunas herramientas un poco más avanzadas que los pueden ayudar en la parte de, automación. Tenemos algunos programas acá y ustedes van a ver que esto no es el PyCharm. Es un poco más rústico, más sencillo. ¿El PyCharm es peor? No, no es necesario acá. Cuando uno va a utilizar funciones que necesitan acceder cosas dentro del sistema operativo, como por ejemplo en el caso del ping, uno necesita acceso a la parte de socket, algunas respuestas del sistema operativo. Entonces existen bloqueos o protecciones que impiden que se ejecute el malware de esa manera. O sea, y por ahí infecten, venga un bot e infecte el sistema. Entonces hay algunos obstáculos para impedir que eso ocurra. El caso de programas en Python que necesitan acceder al socket del sistema operativo, es necesario tener un permiso. En el PyCharm ya no se va, eso no ocurre, a menos que uno sea un superusuario. Acá vamos a ver ejecutarlo como superusuario dentro de la terminal. Utilizamos la biblioteca llamada SCAPAE. Esa biblioteca ya existe en el Python 3. Si uno instala el Python 3, no. Uno necesita instalar la biblioteca externamente. ¿Cómo se hace? Entonces, uno puede ir al mismo proyecto de SCAPAE, acá, por ejemplo, en la documentación que ellos tienen, y leer para ver cómo se hace, se descarga y se instala. Acá se habla sobre la compatibilidad, explica cómo bajar a través del GitHub. Se puede usar el pip para instalar el paquete de SCAPAE. Y uno elige entonces cuál es la mejor manera. Habiendo instalado la biblioteca, uno debe importar eso en el código que se va a utilizar. Para importar una biblioteca en Python, bueno, hay ciertas formas de hacerlo. Acá estamos importando todas las cosas de SCAPAE como SCAPAE, entonces no necesito, porque algunas cosas ya me vienen facilitadas, pero logro identificar las funciones que están utilizando la biblioteca de SCAPAE. Puedo importar también de una manera que no necesite usar eso, pero a mí me parece mejor así, porque sabemos desde dónde sacamos las funciones que estamos usando. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar? Es la función SR1 de SCAPAE. ¿Qué hace esa función? Lo ideal es ir a la documentación y buscar en la explicación, bueno, en las instrucciones de SCAPAE, cómo utilizar las funciones de cada mecanismo que tiene. Podemos hacer, armar un paquete desde cero, podemos generar cpdump, podemos hacer traceroute, hacer una lista de paquetes.
Y acá tenemos la función SR, que es enviar y recibir paquetes, o send and receive packets. No es solamente el ping. Estamos enviando y recibiendo paquetes genéricos utilizando Python. En el caso, estamos usando SR1, que significa que, bueno, se envía un solo paquete, un paquete de ping. Acá me explica, me muestra cómo se utilizaría la función y es como hicimos acá nuestro despliegue. SR1, que se ejecuta acá, convirtiendo mi dirección IP para el IP de la biblioteca Scapae. Además, también convierto a un paquete ICMP para enviar el mensaje. No me puedo olvidar de cambiar por la dirección a la cual voy a enviar el ping. Estoy usando un laboratorio interno. Y acá tengo el despliegue utilizando IPv6. Si quiero hacer un ping acá de DB8.2.1, voy a llamar entonces a IPv6 y voy a agregar mi dirección IP. Vamos a tratar de ejecutar el programa y ver qué hace. Envió un paquete y recibió un paquete. Hizo la prueba de conectividad ping utilizando nada más que Python. ¿Qué más puedo hacer además de eso? Puedo tener una descripción específica de lo que ocurre. Envié un paquete y recibí un paquete. ¿Pero cuál es el IP? ¿Qué IP recibí? No me dijo, no me dio esa información. Dentro de que... Logro acceder a esa información dentro de lo que Scapae hace. Hago una prueba de conectividad, como el que hicimos antes, pero ahora logro ver la respuesta. Me dice, esta es mi dirección de origen, esta es mi dirección de destino. Si tengo una respuesta positiva, voy a obtener eso. Si no tengo respuesta, me va a decir que no tengo respuesta. Entonces, en este caso, voy a hacer un test ahora en IPv4 para que ustedes puedan ver que no hay diferencia. Entonces, vamos a ejecutar acá el comando ping2. Y aquí él hizo el test de conectividad, nos muestra que yo mandé un paquete, recibí una respuesta y aquí me muestra la dirección de destino y la dirección de origen del ping. Entonces yo logro allí obtener información de lo que está sucediendo usando el Scapae. Fantástico. Hacer el ping, puedo hacer un ping directamente del sistema operativo y no preciso Python para esto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer que de hecho puede ayudarme a automatizar un test de conectividad, por ejemplo? Puedo hacer ese ping varias veces. Puedo dejarlo haciendo ping a cada 5 minutos. Bárbaro. Pero entonces, si para de hacer el ping, tengo que ser notificado, necesito que me notifique. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Algo interesante que podemos hacer es generar alertas utilizando Python. En este caso, vamos a hacer una alerta sencilla usando Telegram. Entonces, Telegram se puede generar un bot que reciba mensajes. Entonces, cuando crean un bot en Telegram, él va a darles el token para el chat del bot. Entonces, se completa en Python, se genera un mensaje que desea enviar a Telegram y utiliza aquí la API del Telegram, que es esta API telegram.org, y se pone el token del bot y el ID del chat con el mensaje que desea enviar.
En el momento en que hagan esto, van a tener un GET usando la biblioteca Request, que eso es de Python. Entonces, él va a enviarles esa alerta vía Telegram. Entonces, aquí tengo un bot que programé. A ver, permítanme salir de compartir para poder mostrarles esto mejor. Entonces, a ver, Telegram PY. Si yo lo ejecuto, vamos a ver aquí que mi bot recibí un test de alerta. Y esto para que ustedes vean que no lo estoy, lo voy a hacer en tiempo real para que vean que no es un engaño. Vamos a generar otro y aquí recibo la notificación vía Telegram. Entonces, dentro de Python, estoy enviando un mensaje que llega como una alerta para mí a Telegram. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Unificar los dos programas. Voy a hacer un test de ping. Y si para de hacer ping por algún motivo, voy a pedir que me mande una alerta vía Telegram. Entonces, ¿cómo es que hago esto? Así, miren. Entonces, voy a utilizar la biblioteca de Scapy para hacer el ping y el programa que hicimos que manda una alerta al Telegram. Entonces, aquí voy a tener la misma función de ping que ya hicimos al principio. Verificar si tuve los pings correctos o no. Si siguió haciendo ping de manera normal, todo sigue normalmente. Si paró de hacer ping, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo puedo mandar aquí al programa que envía una alerta a Telegram. Entonces puse allí el código que envía el mensaje de alerta a mi bot. Entonces, en el momento que el programa se está ejecutando, va a ver si no consigue conectividad. Entonces me va a mandar una alerta vía Telegram diciéndome que paró de hacer ping, que no hay más conectividad. Si yo ejecuto este código aquí en mi IP10001, que es el router, él simplemente va a decirme que está haciendo ping y no me va a mandar alertas. Entonces, mi bot no recibió ningún tipo de alerta. Vamos a tomar un IP que no responde, por ejemplo, aquí es 10.0.0.3 en vez de 1. Entonces, cuando yo lo ejecute, no va a lograr hacer la conectividad con esta dirección IP y entonces me manda una alerta. No hubo respuesta. ¿Por qué? Porque me mandó, probó la conectividad, vio que no había conectividad y me generó una alerta. Entonces, esta ya es una manera de automatizar el monitoreo de mi red. Solo que todavía está incompleto porque yo lo ejecuto, él lo hace y se termina el programa. Yo lo que necesito es que el monitoreo sea continuo porque yo no voy a estar todo el tiempo acá dando comandos. O sea, cuando queremos hablar de automatización de redes, yo quiero que las cosas sucedan de manera que yo no tenga que estar todo el tiempo haciendo cosas en el programa. O sea, quiero que se ejecuten a cada tanto tiempo y que yo no tenga que preocuparme por ello a menos que me llegue una alerta. Entonces, ¿qué puedo hacer? En el propio Python puedo hacer un loop, que es lo que vimos con Lucas. Puedo dejar ese programa que se ejecute siempre, que cada 5 segundos se ejecute el test de conectividad. Es una posibilidad. Otra posibilidad es combinar los recursos de programas, de la programación con los recursos del sistema operativo. En el caso aquí estoy con una máquina Linux que tiene un servicio que se llama CronTab. CronTab. El servicio CronTab automatiza algunos procesos. ¿Cómo es que lo hace? Ejecuta el comando que yo quiero a cada tanto tiempo
¿Para cada cuánto tiempo lo quiero programar? Yo pongo la frecuencia que deseo, con que ese código se ejecute, puedo poner desde minuto a minuto hasta una vez por mes, si es necesario. Entonces aquí yo voy a poner la frecuencia que quiero que el código se con la que quiero que el código se ejecute. Entonces, si yo deseo que se ejecute a cada minuto, cada hora, cada día del mes, cada día de la semana, puedo ejecutar aquí el comando de Python y ejecutar el programa que hice en mi código. Entonces, si yo lo dejo en el Chrome tab, lo va a ejecutar a cada minuto y va a verificar para mí si estoy teniendo conectividad o no. Entonces puedo elegir si quiero dejar que el programa se ejecute en Python o si lo pongo en el sistema operativo que se ejecute a cada tanto tiempo. En general, es mejor dejárselo al sistema operativo, o sea, que lo administre el sistema operativo. Mire, se ve que recibí una alerta más. Si esperan un minuto más, vamos a recibir más alertas diciendo que se volvió a ejecutar y no se logró conectividad. Porque si se ejecuta un programa y queda corriendo siempre y de pronto se traba, va a parar de funcionar. En el caso del sistema operativo, si hacemos esta gestión, solo va a dejar de funcionar si todo el sistema deja de funcionar o se traba. Si no, va a seguir siempre ejecutando. Si da un problema, lo va a ejecutar la próxima vez. Entonces, dejando el sistema, que el sistema operativo gestione esto para ustedes, en general es mejor y genera menos dolores de cabeza. Entonces, esta opción de utilizar este Chrome tab para ejecutar el código a cada tanto tiempo es una buena solución para automatizar la verificación, una actualización o lo que sea que deseen. Pueden dejarlo. Aquí llegó una otra alerta. Entonces, es una de las maneras de tener una automatización de la red. Y la última herramienta que deseaba mostrarles, aquí tenemos el laboratorio que estoy utilizando para mostrarles. Tenemos una máquina Linux conectada a un routercito. Hicimos los tests de ping, hicimos el test de verificación, de enviar alerta por Telegram. Y ahora voy a utilizar una herramienta un poco más avanzada, que es el NetMeet. El NetMeeko es una biblioteca en Python que hace algunas configuraciones dentro del router. Tiene algunas bibliotecas que logra ejecutar cosas en el router y logra capturar esa información en el propio Python. A ver qué les voy a mostrar. Voy a capturar aquí. Bien. Volvimos aquí. Entonces, el NetMeeko es una biblioteca que también pueden descargar en el PIP o en el GitHub de ellos. Y su objetivo es automatizar accesos a equipos de red. Entonces, aquí yo tengo una máquina que es un router Cisco, pero tiene también soporte para otros equipos. Y utilizando su biblioteca, NetMeeko, logro acceder al equipo, insertar comandos en el router y guardar la configuración, cerrar y cerrar el programa. En este caso, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer un backup, un respaldo del router. Quiero ver todo lo que está configurado allí, generar el archivo de texto con todas las configuraciones y cerrar el programa, salir de la conexión. Cerrar el programa. Entonces, primero necesito la información de acceso del router, que es el IP, la dirección IP, el login, la contraseña.
Entonces necesito esta información para poder acceder al router. Aquí estoy diciendo que es un equipo Cisco. Entonces va para la biblioteca de NetMico y se especifica qué tipo de equipo es el que se va, al que queremos acceder, porque cada equipo tiene su lenguaje. Aquí se va a conectar en el equipo, va a verificar si logra ejecutar algún comando, va a poner el enable y va a ejecutar dos comandos, el show run y el show version. Entonces va a tomar todo eso que recibió como feedback del show run y show version y lo va a grabar en un archivo que se llama backup.txt. Eso es lo que va a hacer después. Después cierra la conexión, desconecta y termina la ejecución del programa. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Yo aquí tengo el archivo del backup Cisco. Vamos a ejecutarlo aquí. Me va a pedir la dirección IP. Su dirección es la 10.0.0.1. El usuario y contraseña. El secreto es enable para poder hacer las configuraciones en el router. Y ahí vamos a ver que me generó un archivo de backup.txt. Vamos a ver, a poner esto aquí por delante para que yo pueda ver lo que tomó. Aquí está el archivo de backup.txt. Vean, él tomó todas las configuraciones que había en aquel router. Entonces tomó todo su backup que estaba configurado en el equipo Cisco. Utilizando esto, entonces, yo puedo automatizar el backup de mis equipos. Yo pongo esto en el Chrome y a que una vez por día haga un backup que lo guarde en un archivo de texto. El NetMico es mucho más poderoso que esto. Yo puedo incluso hacer configuraciones, incluir comandos. Podría hasta decir, bueno, hay equipos aquí que están en cero. Entran aquí, colocas todas las configuraciones y sales, vas, ese es este cambio y lo cierras. Yo creo que el NetMico, MIC, es un poco más limitado para eso. Hay herramientas mejores si queremos realmente automatizar al punto de hacer configuraciones activas en el router. Sí. Porque uno necesita tener una buena gestión de lo que puede salir mal. Entonces, imagínense que están ejecutando el programa en Python y de repente se pierde el acceso a Internet. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a lograr volver después y volver desde donde estaba ejecutando para terminar los comandos? Entonces, es importante tener cuidado cuando pensamos en automatización. Muchas veces pensamos en el mejor escenario, pero no tenemos en cuenta el peor escenario. Entonces, si uno da un comando, interrumpe el comando, ¿qué es lo que pasa con el router? Bueno, debemos pensar en qué puede suceder, porque puede ser un escenario catastrófico. En este caso, NetMico es una buena herramienta para mirar la configuración, hacer respaldo, si uno quiere automatizar las configuraciones y hacer actualizaciones en tiempo real de los equipos, hay herramientas que logran administrar eso mejor. Pero, bueno, eso queda para otro tutorial porque en realidad ya entraríamos en aspectos más complicados. Bueno, muy bien. Pasamos de 0 a 1000, empezamos con el básico, suma, resta, terminamos con automatización de equipos utilizando Python, pero en el fondo la base es la misma. Si sabemos bien cómo hacer la lógica de programación, yo logro mirar un código del NetMico,
y hacer lo que está haciendo y ver lo que está haciendo. O sea, un código de configuración, por ejemplo, con una herramienta que nunca utilicé antes y puedo entender lo que esa herramienta está haciendo. Esto es la importancia de tener una buena base en programación, porque uno logra tomar cualquier código disponible, cualquier biblioteca y entender mínimamente cómo utilizarlos, cómo funcionan y cómo puedo usarlos en mi red. Esa es la idea de este tutorial, esa fue la idea de este tutorial. Esperemos que haya sido bueno para ustedes. Y paso la palabra a Eduardo para que cierre. Esto es lo que teníamos para mostrarles. Hay otras herramientas. Se puede hacer automatización para mí con NetMico que involucra la programación de Python. No logramos mostrar todo porque para aprender programación, bueno, hay cursos que semestrales, anuales, para que uno pueda realmente evolucionar en el área. Acá simplemente tocamos, le dimos un pantallazo así muy básico para que sirva como un principio, para que puedan ver qué es lo que se puede producir con Python. Y bueno, los estimulamos a que sigan estudiando. Si hay dudas, también estamos acá a disposición para contestarlas. Caso contrario, ya estamos terminando. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, estamos a disposición para contestar preguntas. Hay una pregunta acá en el chat de Zoom. Me parece que la perdí. De Marcel. Pregunta si se puede hacer lo mismo con el WhatsApp, lo mismo que hicimos con Telegram, si se puede hacer con WhatsApp. Se puede, sí. Por WhatsApp, por mail, por correo, cualquier plataforma que permita el envío de un mensaje para la plataforma. Entonces, uno sí puede hacer eso utilizando Python. Es solo utilizar la API de la manera como está disponible. En el caso de WhatsApp es un poco más complicado porque uno necesita un número de teléfono. En el caso de Telegram no hace falta. Uno crea el bot y el bot es independe de la cuenta, del chat. Solo necesitamos el token del ID del Telegram. Bueno, para WhatsApp ya necesitamos más configuraciones. A veces, bueno, necesitamos pagar un servicio, que es el servicio del teléfono, pero sí se puede hacer. Muchas gracias. Quería decir que tal vez en el próximo paso estemos accediendo por el router. Se puede usar la API. Es tan fácil como se lee. Y después se comienza a programar la red independientemente de los diferentes fabricantes, si ustedes usan alguno que sea común. Entonces, pero buen trabajo. Muito obrigado aí pelo comentário. Muchas gracias por el comentario. Ahora hacemos entonces la pausa para el café. Muchas gracias a todos.